Cancún se alista para hacer su debut en el emblemático desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México en 2025, un evento que celebrará la rica cultura y tradiciones mexicanas. Carlos López Jiménez, director del Instituto de Cultura y las Artes de Cancún, dio a conocer que la ciudad contará con un carro alegórico diseñado y elaborado por talentosos artesanos de Cozumel, lo que resalta la riqueza de la cultura en la región. Hay un par de artistas cancunenses, Erickson, hermano, Manolo Valencia, entre otros, que han presentado ya su propuesta para desfilar, para proponer un carro alegórico, ahora sí, en el desfile de la Ciudad de México, el desfile del Centro Histórico. Esto será para el 2025. Se hace una convocatoria, el comité organizador, y si seleccionan, reciben un apoyo para llevar a cabo la realización de la propuesta que se vaya a hacer. Y será así también una forma de que Cancún tenga presencia en este gran festival, pero también de difundir y exponer a nuestros artistas cancunenses. La participación de Cancún en este evento no solo representa un homenaje a la tradición del Día de Muertos, sino que también busca promover la identidad cultural de la ciudad y fortalecer el lazo con otras localidades del país. López Jiménez subrayó la importancia de mostrar las tradiciones y el arte de la zona, brindando una plataforma para que artesanos de Cozumel expongan su trabajo ante un público amplio y diverso. Bueno, aquí en Cozumel está no recuerdo el nombre, un señor destacadísimo que hace todos los carros alegóricos de los carnavales de toda la península y del resto del país. Este es un personaje que incluso estudió en San Carlos, en la Escuela de San Carlos, en la Ciudad de México, pero se dedicó a hacer esto y lo hace muy bien. Un carro alegórico nuevo, así los que presentan en ciertos carnavales que él hace, cuesta alrededor de $1,000,000. Sin embargo, hay otros que ya están hechos, donde uno solo le pide ciertos cambios y cuestan alrededor de $400,000. El desfile, que se lleva a cabo anualmente en la capital mexicana, es conocido por su colorido y la participación de diversas entidades de todo el país. La inclusión de Cancún en un evento representa una oportunidad única para posicionar a la ciudad como un destino cultural de renombre y atraer la atención hacia sus costumbres y tradiciones. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Víctor Salazar.